esto, para eso estamos. Ah, corazón. Vale, oye. Oye. No, muchachos. Compadre Jairo, con la vaina, brother. Es que le buscaba el más grande y más buen mozo, hombre. Le la debes tener loca toda, que no vaya. Hombre, yo, Jairo, ¿quién está buscando, manito, a mi papá? Porque él se fue a viajar para Bucaramanga, manito. No, 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 muchacho. Esta vez no vengo por tu papá. Vine a hablar fue directamente con vos. Contame una cosa, Caleb. ¿Vos ya tenés disquera? Pues porque yo estoy muy, muy interesado en grabarte en la mía. ¿Me estás hablando en serio? Pues claro que te estoy hablando en serio, hombre. Caleb, ¿vos crees que no me la he venido de tan lejos para aguantar calor acá? Yo te quiero decir una cosa, pues, de todo corazón y con toda humildad, muchacho. Es que vos sos un pelado muy, muy talentoso, ¿sí? Ya me parece, pues, humildemente que vos vas a revolucionar todo esto del vallenato. Muchacho, vos vas a crear lo que nosotros llamaríamos como una nueva ola de vallenato. ¿Sí? Porque una voz como la tuya, muchacho, no se encuentra en cualquier parte. Hombre, hombre, gracias, manito. Hombre, mis muchachones. Más, mira, yo quiero grabar pues con vos, quiero que armemos un contrato para que empecemos a trabajar. ¿Sí? No, pero un momentico, yo, Jairo, ya tú hablaste con mi papá acerca de todo esto, porque tú sabes muy bien lo que él piensa de este, ahí esta vaina, él no le gusta. A ver, Caleb, ¿quién mejor para conocer a tu papá que yo? Yo sé que ese barraco es terco como una mula, pero te voy a decir una cosa, muchacho. Ya llegó la hora de que vos empeces a vivir tu vida y no la vida que tu papá quiere vivir para vos. Mira, vos tienes demasiado talento, de verdad. Y si vos a mí me prometes y me decís de todo corazón que esto es lo tuyo, que es lo que vos querés, ve, aquí ante tus amigos yo lo juro. Hablo con tu papá y yo lo convenzo. Ay, hermanito, si tú puedes hacer esa vaina por mí, yo te agradecería en el alma, porque nosotros, los muchachones y yo, tenemos claro lo que nosotros queremos es cumplir nuestros sueños. Tampoco queremos estar de pelear con nuestra familia, ¿usted me entiende? No, 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 y nos falta más para eso, ¿eh? Vamos para eso, muchacho. Hombre, viejo Jairo, gracias. Sí, es verdad, Jairo, yo le agradezco que confíe en Calé. Calé, gracias por confiar en nosotros. Ahora tenemos que ponernos allá. Los temas administrativos los resolvemos después. Bueno, papi, eso es la hora. Vamos a ensayar. Entonces vamos a hacer una cosa. Ustedes vayan a ensayar, muchachos. Yo voy a hacer otra vueltita acá en Valle del Parque. Y más ratito, si quieres, hablamos. Claro, claro. Estamos en el habla, manito. Muchachos, que estén muy bien. Bueno, maestro, nos vemos. Maestro. ¿Qué? ¿Te ha pasado un poco de baile? Es una cuenta de mediodía. No, esto hay que celebrarlo. Vengan para acá. Vamos a hacer un acto simbólico aquí. A la cuenta de tres, el Dream Team. Vamos a gritar soñar. ¡Un, dos, tres! ¡Soñar! Seguimos en nuestra hora de complacencias. La voz del Guatapurí. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Compadrito, con Raúl. Raúl, ¿de dónde nos llamas? Te llamo el Sicarare, compadre. Un saludo para toda la gente del Sicarare que nos escucha en este momento, que no se pierde en la sintonía de la voz del Guatapurí. ¿Qué canción quieres escuchar, compadre? Oye, compadre, compláceme con esa canción bacana que está pegadísima, se llama El Guante, ahí para ponerme en tono en este momento en la tarde, compadrito, porfa. Suéltame esa canción, El Guante de Caleb Morales. El Guante, la canción El Guante de Caleb Morales. Pues, compadrito, te cuento que esa canción la hemos puesto mucho en esta última tanda. Entonces, los invitamos a todos ustedes para que escuchemos también un artista que esta noche tendrá el placer de presentarse ante todos ustedes, y es Urbano Rendón. Con él lo dejamos. Bueno, buenísimo. Oh. Oh, definitivamente el mundo sí está loco, ¿no? Ahora y que los hermanitos de leche. ¡Ay, qué prechiche, pinche! ¡Ey, me prechiche, pinche! Bueno, no jodas, que es la vaina suya, buscando que no te salude en ningún disco, en ninguna vaina. Bueno. Mira, Sasá. Ya te lo dije una vez y te lo repito una vez más. Sigue así, te entierro la mano, ¿no? ¡Ey, cálmate, mi hermanito! ¡A papi! ¡A tu hermano! Bueno, ya, hermanito. Ey, ¿por qué más bien no nos traes un vasito de agua para esta, ¿ves? Para mampana. Seguida, para papi y para padre. ¡Ey, manito, relájate! Recuerda, quien te descontrola te gobierna, papá. ¡Oye, hermanito! ¿Qué dice mi gente, mis muchachones? ¡Ay, ya! ¡Artur! ¡Oye! ¡Oye, Homer! ¡Oiga! Ve, manito, esta vaina, este ensayadero nos va a quedar anécdota cuando estemos pegados mucho recoveco. Bueno, ya, vamos a ponernos en situación, mis hermanos. Vean, ¿sabes qué? Esto se va a acabar ya. Voy a llamar a Charlie. No
me ponga más esa vaina. La voz del Guatapurí, buenos días. De una vez les advierto que yo no voy a poner ahorita el guante porque esa canción ya ha sonado mucho. Aló, Charlie, te habla Miguel. Charlie, ¿cuánto necesitas tú para que no me pongas esa bendita canción en la radio? Aló, Miguel. Sí, te habla Miguel Morales, carajo. Te estoy preguntando cuánto me vas a cobrar para que no me pongas más la canción del desobediente de mi hijo que está sonando en la radio, hombre. ¿Ah? Oye, Miguel, pero si esa canción está buenísima. Mira, este muchacho está volando. Tú podrás pagarme todo lo que tú quieras, pero otra emisora va a coger la canción y la va a poner todo el tiempo. Toda la mañana han estado pidiendo esa canción. Oye, Miguel, ya no hay manera de evitar que este disco de Calé sea todo un éxito. No, mejor dicho, pues. Ahora todo el mundo encantado con la bendita canción, ¿no? Esa canción no puede sonar. ¿Sabes por qué? Porque yo le dije a ese muchacho que no cogiera por la música, que no hiciera música y me quiere llevar a contraria a mí, no joda. Déjame decirte que te estás equivocando, ¿viste? El pelado canta muy bien. Esa canción va a ser un batazo. Como te digo, toda la mañana la han estado pidiendo y toda la mañana ha estado sonando. Además, esta noche se va a presentar ahí en el cierre de campaña de Tuto y de Carmelo Cuello. Oye, la gente lo quiere escuchar. Miguel, párame bola. No hay modo de que tú puedas hacer nada. Calella es un cantante, compadre. Es un primero muerto. Yo te voy a decir una cosa a ti. Nos tenemos que ir rápido. Vamos a matricular rápido a Caner y nos vamos para el valle. ¿Sabes por qué? Porque voy a evitar que Calella se me monte y que con el cacique y que con Urbano, mejor dicho. No, señor, eso se va a acabar. Si me quiere llevar la contraria a mí, se va a estrellar. Pero esto es culpa tuya, Neri, culpa de Bellisa. Un momentico, Miguel, que eso no es culpa mía. Me haces el favor. Y si ese pelado anda así como un burro desbocado y haciendo lo que se le da la gana, es por tu culpa. Por la prohibición, por decirle que no, porque tú sabes cómo son los pelados, hombre, que entre más le digan que no, más lo hacen. Pero, Nevi, hombre, tú sabes que yo no quiero que cojan por ahí. Yo me partí el lomo para que estudiaran, para que fueran unos profesionales. ¿Y qué pasa? Me quieren llevar a la contraria y quieren coger por ese camino, caramba. Mi amor, ven acá, ven, siéntate aquí, hazme el favor. Ay, siéntate, hombre, mire. Ay, mi amor, mira, hombre, mira, tú lo que tienes que hacer es hablar con Calé y decirle, para ver qué es lo que está pasando, explicarle las cosas, porque es que tú no quieres que él sea cantante, ¿ya? Porque yo estoy segura que si tú se lo dices, él va a entrar en razón. Esta es mi canción de despedida.